Nosotros lo que hace la gerencia es dar cumplimiento a todo lo que está, la ley es vigente en ese sentido, ya que hubo un reequiperamiento salarial y aparte es una decisión del Ministerio de poner el control digital o biométrico para el control de entrada y salida de los profesionales. Y nosotros tenemos que cumplir, yo como gerente general tengo que hacer cumplir las normas. Y yo también estoy de acuerdo en el sentido de esto que se tiene que marcar. Para eso nos pagan y debemos trabajar. Ajá. Había una situación de injusticia aparentemente porque había un sector del personal que tenía un control de una manera y los profesionales otra. Efectivamente, ante todo marcaban por el sistema de la mayoría de los profesionales, todos los profesionales marcaban por el sistema de planilla. Manual. Manual. Es decir, a través de la firma. Y ahora, como esto es, usted sabe, modernismo y mayor rapidez y todo, por lo tanto se lo aplica acá, como en toda la provincia, ¿no? Y ahora, bueno, todo vamos a marcar por el sistema este biométrico, que es bárbaro. Pero hay profesionales que se niegan. La gremial está llamando a no registrarla y vence mañana el... La gremial puede decir todo lo que quiera. Esto es un hospital y hay que cumplir las normas que emite la gerencia general, la cual es recibida de parte del Ministerio. Por último, doctor, está terminando su mandato y está terminando también el año. ¿Cuál sería su aspiración personal? La aspiración mía personal fundamentalmente pasa para, primero, felicitarlo, desearle un buen feliz año nuevo a todo el personal del hospital por haberme acompañado durante estos 12 años. Y también al pueblo de Salta pedirle en forma personal, que en esta fiesta pasen en familia, que no se tome grandes cantidades de bebida alcohólica, que sea moderado, que sean moderados, igual que el uso de la pirotecnia, que sea mínimo, y que todos pasemos en familia y que sea un buen año próspero y bienaventurado el que viene.